¿Cómo le va? Muy buenos días. Ya estamos nuevamente en Pirané, pero ya con otra categoría y presencia masiva de pilotos de rally convocados para una fecha más de este gran campeonato 2022. Muchas máquinas que van a comenzar este campeonato, este gran campeonato, y que se va poblando de a poquito. Buenas máquinas, como ya los vamos a ir presentando, y todo esto que conjugan en este gran campeonato y que se está conformando de a poquito y se va poblando de a poquito. Gracias al gobierno provincial, gracias a la gran organización que tiene APRACAR y por supuesto con la audiencia de el intendente de la ciudad de Pirané. Comienza entonces esta fecha de esta manera. Comienza la segunda fecha en la localidad de Pirané. En este caso se acerca la máquina 701 con Carlos Blosser como piloto y como copiloto Gonzalo Quintana. Bueno, Gonzalo Quintana, que está debutando, es un conocedor de esta máquina. Se viene acercando, ahí lo vemos, la máquina 702 con Daniel Brunelli como piloto y como copiloto Víctor Vargas. Bueno, un piloto, pero piloto de verdad, este es un gran corredor, gracias a Dios lo tenemos corriendo y mostrándonos lo que sabe hacer acá en Formosa. Ahí viene corriendo también la máquina 710 con Gabriel Bobadilla de piloto y copiloto Martín Velázquez. Sus primeras armas aquí en Formosa, ya estuvo corriendo en Entre Ríos y demuestra que queda como gran piloto. Se acerca la máquina 716 con Diego Centurión de piloto y como copiloto lo tenemos a Marcelo Cabañas. Marcelo Cabañas, un gran copiloto, un hacedor de otros copilotos, le gusta enseñar, tiene mucha experiencia. Máquina 724, ahí vemos cómo se acerca, en este caso piloto Hernán Idoyaga y el copiloto Daniel Servín. Hernán Idoyaga, que hace una presentación de una muy buena máquina, muy buen conductor, esperemos que la suerte le acompañe en este Volkswagen. Ahí vemos acercándose a la máquina 745 con el piloto Fernando Cerdán y Maxi Vergara de copiloto. Maxi Vergara, que es un pilotazo también, hoy está como navegante mostrándoles el camino y dándole un poquito de su experiencia. Esta máquina que viene acá es la 747 con piloto Horacio Balassi y copiloto Marcos Torres. Bueno, piloto de
este rally y piloto de avión, está demostrando entonces a ver qué puede hacer con este Renault 18. Todas máquinas maravillosas, Carlos, en este caso la 505 con Fabricio Grossi de piloto, y de copiloto lo tenemos Agustín Barberis. Bueno, dos jóvenes corredores, Fabricio con mucha experiencia y con una máquina histórica, muy bien presentado y con un sonido espectacular. Bueno, inconfundible, 602, la máquina 602 con Raúl Nunin y como copiloto Nicolás Duarte. Bueno, el experimentado piloto, muchas carreras, muchas anécdotas, con un copiloto que sabe muchísimo. Yo creo que este campeonato la tienen ahí. Viene llegando la máquina 604, piloteado por Andrés Santos y con el copiloto Facundo Santos. Muy buena máquina, la verdad, está proteado, se lo identifica de muy lejos, muy buen sonido. Ahí viene llegando la máquina 404 con Pablo Altamore de piloto y de copiloto Adrián Altamore. Bueno, es una máquina nueva, corredores también que están con poco experiencia, pero con muchas ganas de competir. En este caso viene llegando la máquina 406 con Diego Kiriluk de piloto y de copiloto Patiño Fabián. Bueno, ahí está esta máquina que también la va a pelear todo este campeonato, va a ir mejorando de a poquito. Hay cosas que hacer todavía, pero el espíritu deportivo está. Viene llegando la máquina 407 con el piloto Tomás Ceballos. O esta máquina también que hizo una buena presentación. Hay que corregir algunas cosas, pero está en competencia. Ahí llegando la máquina 438 con ese hermoso color. Estamos hablando del piloto Guillermo Plazas y del copiloto Augusto Domínguez. Bueno, Guillermo que tiene experiencia también como copiloto, ahora ya tiene su propia máquina y gracias a Dios ya está en competencia y tendrá que hacer los ajustes correspondientes. Y en la máquina 425 con Juan Rivero de piloto y de copiloto Licay Leov. Bueno, este cuadradito que se lo conoce a este Golf, que verdaderamente tuvo una buena presentación también. Máquina 427 con el piloto Tomás Bobadilla y el copiloto Crosti Brites. Bueno, Tomás Bobadilla, que es un piloto que sinceramente está tomando mucha experiencia. Esta máquina que tiene unos colores impresionantes, la 439, con Hernán Brunelli de piloto y de copiloto Matías Alderete. Pilotazo Hernán Brunelli. Ya estuvo en muchos campeonatos, tiene mucha experiencia, es el hombre espectáculo de esta segunda fecha. Esta máquina espectacular, la 441, con el piloto Iván Quintana y el copiloto Mauro Castillo. Bueno, esta máquina también que la están trabajando de a poquito, hay cosas que hacerle, pero va a estar en todo este campeonato. Quedan muchas competencias, hay muchas cosas por hacer. Se viene acercando la máquina 444 con el piloto Cristian Saporiti y el copiloto Nesti Princich. Bueno, acá estamos ya con hombre experimentado también. Este Golf que lo estuvieron trabajando, está sinceramente como para competir, va a estar, son hombres con experiencia. Bien, acá vemos cómo se acerca la máquina 477 de la mano del piloto Santiago Gómez y del copiloto Diego Gómez. Muy bien presentada esta máquina, muy colorida, sinceramente con buen sonido, va a ser uno de los protagonistas. Máquina 512 con el piloto Clemente Zarza y el copiloto Sergio Gareca. Bueno, la máquina ya tradicional, conocida, de Villa Escolar. Una maquinita que tiene muchísimos recuerdos, así que sigue compitiendo. En este caso,
y en la máquina 207 con el piloto Nelson Bentolila y el copiloto Daniel Ayar. Este Ford Falcon, el hombre espectáculo de Pirané, estuvieron trabajando y poniendo a punto, sinceramente, con una motorización muy, pero muy bien. Así que, suerte. Viene llegando la máquina 204 con Héctor Ruchinsky de piloto y Melissa Ruchinsky de copiloto. Héctor Ruchinsky, un gran pilotazo, amante de los Chevrolet. Con esta máquina que ya es una tradición dentro de este campeonato. Viene llegando la máquina 212 con el piloto Pedro Pintos y el copiloto José Pérez. Este hermoso Falcon que lo tiene como piloto experimentado, como copiloto y como preparador también. Bien, ahí viene llegando la máquina 725 con el piloto Sebastián Juárez y el copiloto Federico Fiorini. Bueno, Seba que está haciendo sus primeras armas, sus primeros pasos como piloto, verdaderamente tiene un experimentado instructor. Acercándose la máquina 728 con el piloto Freddy Lotfe y con el copiloto Hugo Candia. Muy buen navegante, gran piloto, tanto como piloto de rally como en motociclismo también, así que esperemos que tengan suerte. Máquina 601 en este caso con el piloto Andrés Ruchinsky y el copiloto Pablo Ruchinsky. Bueno, tanto como preparador y como copiloto y como piloto, Andrés Ruchinsky tiene muchísima experiencia. Conocido preparador acá en el nordeste argentino. Y hoy le toca este Ford Ka.